Fiscal 2014 generó más daños en la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea pendiente. La economía americana avanza. La proveeduría maquiladora sigue siendo el la gran concentración de poder de mercado en México. La transparencia gubernamental continúa México siendo está listo para producir altos puestos. Las leyes antilavado. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandro Sandoval, les saludo con mucho gusto desde Solo Negocios, transmitiendo a través de 1300 de amplitud modulada, a través de Facebook Live, en Radio Mexicana 1300 AM, Solo Negocios Radio, al igual que el difusor de IMEF en Ciudad Juárez por Facebook. Más tarde, después de terminar el programa, estaremos cargándolo en el portal de YouTube, Twitter, LinkedIn, entre otras redes sociales. El día de hoy tenemos información económica y jurídica en el contexto del COVID-19 y con énfasis hacia la economía mexicana. Así que, pues arranquemos. Ayer 26 de mayo, nos publica el INEGI el Indicador Global de Actividad Económica, lo llamado el IGAE. Este IGAE es un indicador que, digamos, es un cuasipir porque muestra ciertos datos estadísticos que terminan arrojándose en el Producto Interno Bruto. Así que es una referencia bastante interesante para el propósito de conocer la actividad económica. Y ojo, vamos a ir soslayando y destacando algunos comentarios, déjeme pongo en mute a Radio Mexicana, pues acerca de que si el PIB es bueno o malo, o que si debemos de dejar de utilizarlo, incluso algunas notas periodísticas bastante pues chafas, la verdad, así, han señalado, otros países ya dejan de usar el PIB usan otros indicadores. No es cierto, nadie ha dejado de usar el PIB. El PIB es uno de los múltiples mecanismos para medir una economía. Es el más recurrente si usted ve un noticiero que habla de todas las noticias. Y dado que habla de todas las noticias, pues eligen en materia económica algunas. Y la más famosa es el PIB, pero no es el único indicador. Con Ricardo Chávez Carvajal en las mañanas o en las participaciones que nos da oportunidad de tener con Radio Mexicana, hablamos de múltiples indicadores. Y la lectura de todos ellos es la forma en la que se mide la economía, no nomás el PIB. Es como si pensamos en una empresa. La lectura de la utilidad es el único factor que tengo para medir mi empresa. Eso sería una estupidez, sería un suicidio. Porque si usted no lee flujo de efectivo, las tasas que pudieran haber arrojadas de razones financieras, si usted no ve el capital frente al pasivo, si usted no ve la dimensión temporal que tiene que ver la diferencia de pasivos de corto plazo o de inmediato pago, obligaciones inmediatas contra pasivos de largo plazo, si usted no empieza a comparar no solo la tasa de referencia, sino los CATs, el impuesto anual total de un crédito, por ejemplo, o el GAT, que es la ganancia anual total por una inversión que haga, pues entonces está a ciegas con su inversión en su empresa, en su inversión financiera. Si usted se atiene a un indicador, olvídelo, no tiene nada de información para tomar buenas decisiones. El contexto de los múltiples indicadores, no solo los que arroja INEGI, sino súmenle los Banco de México, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Turismo, agentes económicos individuales como IMEF, o privados más bien como IMEF, como el Consejo Federal Empresarial, y múltiples organismos, el COLEF aquí en Ciudad Juárez, la OASIJ, la Universidad de El Paso, en fin, o sea, de indicadores, miles. Y entonces, si nos queremos circunscribir a un indicador, olvídelo, no funciona, siga con sus mañaneras y sus choros mareadores. Si quiere comprender la economía del país, de la región, de la ciudad, de su empresa o de su actividad económica individual, tiene que analizar una serie de indicadores mucho más amplios. A veces es difícil, a veces es complejo, y bueno, pues tratamos en este programa al menos, y conozco muchos otros programas en economía, en negocios, en derecho, que tratan de dar conceptos a diversificación de información, pues para efectos de clarificar estos puntos y, sobre todo, enseñar estas diferentes parametrizaciones que puedan ayudarnos a medir eso que queremos medir, en este caso la economía mexicana. Y entonces aquí me voy a permitir mostrarle... Ay, no me deja mostrar pantalla. Permítame un segundo. No sé por qué no me deja, pero le voy a mostrar pantalla de
qué lo querrá? ¿Será la seguridad? Permitir que se cambie de nombre. Permitir, ahí está. Ya está la permisibilidad de pantalla. La tecnología ya sabe usted, ¿no? Le vamos a el IGAE. Quizás no va a la actividad económica. No es el PIB. El PIB se mide trimestralmente. Otra de las cosas importantes a contemplar es que estos indicadores no necesariamente implican pues un aspecto relativo a, digamos, una medición censal. O sea, que van y preguntan a todos cuál es el alcance de ese indicador. No, se hacen estadísticas. Así como López-Gatell, famoso hoy en día subsecretario de Salud, que habla del famoso modelo Centinela y nos dice que tenemos N número de infectados y N número de decesos, pero luego nos damos cuenta que hay otros números mayores y él mismo ha señalado, bueno, habría que multiplicar por un factor de 8 el dato que nosotros damos para conocer el real y de cualquier forma no sabemos si es el real. Bueno, lo mismo ocurre en los indicadores. Son análisis de tendencia. El único censo, existen dos censos en México a saber ampliamente difundidos, puede haber otros específicos, pero en particular... a saber, tenemos el censo poblacional que se hace cada 10 años y se interrumpió por la pandemia y a ver cuándo podemos retomarlo, quizá en 2021 y veremos, ¿no? Y el 2, el censo económico cada 5 años que se hizo el año pasado, en 2019, que nos arrojó, por ejemplo, un número de 5 millones, casi 5.500.000 empresas o agentes económicos individuales existentes en México, de los cuales sabemos por el desglose que nos dio el propio INEGI y luego nos hizo a conocer el IMEF, que son 15.000 empresas grandes y las demás son pymes, las micro, pequeñas y medianas empresas. Esos son censos. Si van puerta tras puerta a ver qué negocios hay, ¿sí? Ahora, si nos vamos a la parte de PIB, pues no van y nos preguntan a todos los mexicanos cada 3 meses cuánto dinero, por ejemplo, consumimos, si lo vemos desde perspectiva de gasto. El PIB se integra por consumo, por inversión de las empresas, consumo de los individuos, de todos nosotros, inversión de las empresas, gasto del gobierno y la parte neta de exportaciones e importaciones. O sea, exportaciones suman, importaciones restan, entonces el diferencial es el neto que se arroja. Bien, gasto de gobierno, técnicamente no debe de ser conflictivo tenerlo pleno, porque como se hacen reportes de transparencia por parte de la Secretaría de Hacienda y de las haciendas estatales y municipales, pues independientemente de que el dinero se lo haya robado o que lo haya mal empleado, el reporte facturado de cada gasto o timbrado para una nómina, por ejemplo, es claro. Y entonces el rubro de gasto es normalmente el correcto, el real. En materia de inversión, tiene sus vicisitudes, ¿no? Veía por ahí una crítica de algunos de los creadores de la parametrización PIB allá en la Segunda Guerra Mundial, y que señalaban que tenía también inclusive la economía informal. Es relativo, sí y no, porque son estimaciones. Por ejemplo, en materia de inversión, si yo aquí en este edificio que ven, bueno, ven esta pared de atrás, si yo aquí hacia la Avenida La Raza pongo un localito de jugos en las mañanas, yo no creo que aparezca en el PIB lo que haya invertido en ese local y lo que me consuman los consumidores, porque jamás INEGI se va a dar cuenta si yo nomás hago, pues qué le digo, de 5 de la mañana a 10 de la mañana para vender jugos. Y entonces no voy a aparecer en el PIB. O en la perspectiva de consumo, pues si yo voy y consumo en mercados informales, ¿cómo demonios va a saber INEGI que yo consumí eso? Podrá saber cuánto gané por el timbrado de la nómina, pero solo con respecto a los 20 millones de empleados que tenemos registrados en el Seguro Social y no los 31 millones de empleados que tenemos en la informalidad. En esa tesitura, pues obviamente encontramos una limitante notoria en materia de cómo se puede asignar el PIB en la parte de inversión y de consumo. Me dicen, es que podemos incluir hasta el narcotráfico. ¿En serio? O sea, podemos, van, le preguntan a un narco, oye, ¿cuánta cocaína y marihuana vendiste? ¿Y a qué precio? Yo creo que ni ellos saben, porque pues, se necesitan controles profundos para medir volúmenes enormes de consumo, si es que eso es lo que realmente se mueve en droga. ¿Cómo demonios podrían saber en México e incluirlo en el PIB? O sea, se tienen estimaciones, y eso nos tiene que quedar claro. Ahora, estas estimaciones son homogéneas siempre, en los años múltiples, de manera que sean comparables los años, y luego tratamos de hacer mismo métrica de estimaciones contra otros países, de manera que seamos comparables en el tiempo contra nosotros mismos y en el momento contra los otros pares, países, estados, municipios, etcétera, regiones incluso, ¿no? Entonces, en esa lógica, pues, estas críticas al PIB son absurdas, y pensar que es la única forma de medir una economía es ridículo.
La economía se mide a una dimensión sumamente más amplia, incluso los indicadores que íbamos a tratar aquí. Hay indicadores incluso privados que no cuestan, no sé, por ejemplo, los de Global Insight costaban $10,000 la suscripción anual para tener acceso a cierto grupo de indicadores automotrices. Y casi nadie tenía acceso a ello, más que las grandes empresas que tenían interés específico de conocer ciertos aspectos del sector automotriz. En esa lógica, pues obviamente tenemos que comprender que son estimaciones de aproximación y que todo ese conjunto hace el sentido de cómo se mueve la economía. Bien, voy a ir a corte, pero antes de irme a corte le comento. IGAE. INEGI informa que el IGAE, para el mes de marzo, específicamente del 1 al 31 de marzo, que tocó 5 días de cuarentena más o menos, tenemos una baja de 1.3% real y en su caso, respecto al mes previo, o sea, mes a mes bajó 1.3%, y aquí empieza a destacarse el gráfico de cómo se mueve este mes a mes, no año a año, sino mes a mes, en donde vemos el pico más alto en junio de 2019, en enero, perdón, de 2019, no, si es junio, julio, julio del 2019, o quizás hasta agosto de 2019, y luego, no es de 2018, perdón, y luego ya vamos hacia 2019, con cierta baja, luego estancamiento prácticamente todo el año 2019, ya la pronunciada caída desde septiembre, agosto, octubre, noviembre de 2019, hacia el mes de marzo, donde se ve el despunte, y muy seguramente va a caer acá terriblemente, en un mes no sabemos, ¿no? En esa tesitura, pues, tengo un minuto, me parece, en esa tesitura, pues estaríamos en la perspectiva de pues una caída súbita. Subsectorizado, actividades secundarias, o sea, manufactura, entre otras, 3.4% negativo mes a mes. Terciarias, 1.3%, lo que son servicios y comercio. Y primarias, subieron 12.1%. Un incremento enorme en materia agrícola que compensó que la caída no fuera tan profunda aquí. ¿Y cómo la suma de 11 y lo de menos 1.3 y menos 3.4 logran un menos 1.3? Bueno, porque no se suman. Cada uno tiene un peso específico respecto al PIB. Tenemos mucha menos actividad agrícola o primaria comparada con secundaria y terciaria. En fin, voy a corte, regreso en segundos, no se vaya, siga aquí en Solo Negocios. Voy a poner el audio de Radio Mexicana para no sesgarme. Vaya, continúe en Radio Mexicana 1300. Estamos ya al aire, al corte, perdón. Y en Facebook Live seguimos. Y bueno, pues en lo que podemos comentar de Ligal, en el corte y sin comer el espacio de tiempo para la estación de radio, pues en la perspectiva anual, ¿no? Y nos vamos a ir a la tabla. En la perspectiva anual tenemos una caída de 2.6% de Ligal en general. Es marzo. Ya tenemos el PIB del primer trimestre de marzo. Pero individualizamos aquí marzo. Dos, por actividades en el anualizado, fíjense, secundarias, 4.9% a la baja. O sea, la manufactura cayendo. En un mes donde casi no hubo nada de cuarentena, menos de 5 días, y quizá muchas de las fábricas no cerraron hasta abril. Terciarias caen 2%. También, la mayoría de las empresas no estaban cerradas, comerciales y de servicios, durante marzo. Realmente cerraron hacia abril. Entonces, esto realmente es un efecto, una, vinculado a COVID, relativo a la caída de las cadenas productivas en el resto del mundo, que primero ha tenido impacto en ese tipo de actividades secundarias y terciarias aquí en México. Y dos, la desaceleración que venía ya de atrás, mexicana, en mucho enfáticamente gracias a nuestro gobierno federal, y bueno, pues que arrojan esos empujes negativos. Actividades primarias, sube 8.4% con relación a un año atrás. ¿Qué implica las actividades primarias? Bueno, recordemos que tenemos dos factores. La guerra de Estados Unidos-China durante todo el año 2019 nos dio muchos beneficios, también el sector secundario, pero enfáticamente tenemos el alcance de la parte agrícola que hemos tenido muy, muy gratos superávits desde el año, desde el año 2016 y que también se ha reflejado en 2019 para México. O sea, hay un favorecimiento de consumo de productos y, por tanto, órdenes de compra a actividades agrícolas mexicanas. Muy monopolizadas, ciertamente, y esto lo platiqué de vuelta con Agustín, no con Benjamín Carrera, que es economista en un consejo de la mecánica agrícola, y lo conocí también de voz
nuestra que está conmigo, por supuesto, la Agustín Cárcens, ¿no? Entonces, sí, el sector agrícola está muy monopolizado y, por supuesto, clavado en esa tesitura. Pero, al final del día, lo cierto es que encontramos que las actividades primarias tienen este escenario positivo. Luego pensemos ya en cuarentena, que de nuevo es bien poquito lo que le pega de cuarentena al mes de marzo, pues tenemos un exigimiento de alimentos fundamentalmente en nuestra cuarentena, donde sale 40-50% de la población mexicana se encerró, y bueno, pues en esa lógica tenemos ese caso. Ahí vamos a volver al aire. Estamos al aire, Solo Negocio Radio. Bueno, pues, como decía el IGAE, pues entonces tiene un alcance anualizado de 2.6% negativo, aquí lo vemos en pantalla, 8.4% positivo en agrícolas y secundarias 4.9% negativo y terciarias 2% negativo. Entonces, este sería nuestro indicador fundamental. Luego, hay aquí una nota importante en cuanto a mecánicas metodológicas. Según yo, en materia de GAE no tiene tanto relevancia, pero el tema de COVID sí. Hay un acuerdo de INEGI al 31 de marzo del 2020, en el que se van a conocer medidas extraordinarias del Instituto respecto a COVID en materia de cómo integrar, por ejemplo, encuesta nacional de empresas constructoras, encuesta de industria manufacturera, encuesta mensual sobre empresas comerciales, encuesta mensual de servicios y estadística de industria metalúrgica, que se empezó a hacer por teléfono. Algunas incluso se dejan de hacer las del consumidor, ¿no? Entonces, ¿qué implica esto? Bueno, técnicamente todos los encuestados tienen un teléfono y tendría que ser más o menos el mismo resultado de lo que implicó si fueran presenciales, pero hay una salvaguardia de que pudiera haber discusiones. Entonces, pues en fin, ahí es un tema relevante a considerar que deberíamos de tomar en cuenta. Bueno, ¿qué más es importante respecto al asunto de indicadores? Tenemos el indicador ENOE. Y sucede que el ENOE no la publican. Déjenme ver, porque aquí, según yo, se debe haber publicado, pero parece ser que no. No tenemos publicación del ENOE. PIB precios constantes, ese sí lo vamos a poder comentar, que es ya PIB primer trimestre con cifras revisadas. Y luego PIB cifras corrientes, ¿no? Y ahorita explico diferencias fundamentales, se están abriendo los archivos, pero bueno, nos vamos también con balanza comercial oportuna para el mes de abril. Ese es otro de los datos terroríficos de nuestro país, balanza comercial que también tiene un alcance sumamente negativo en su resultado por la caída abrupta de exportaciones, pues eventualmente de importaciones también, que en su caso arroja un déficit comercial de 3.087 millones de dólares durante el mes de abril y comparativa anual, 1.510 millones de dólares de superávit respecto a un año atrás. En los primeros cuatro meses, la balanza comercial tiene un superávit de 635 millones de dólares. Voy a mostrarles pantalla. Y bueno, ahí en pantalla vemos balanza comercial de mercancías México abril 2020 y tenemos este resultado que le indico, 3.087 millones de dólares negativo en abril, quiere decir que exportamos 3.087 millones de dólares menos de lo que importamos. ¿Cuánto exportamos? Exportamos en total 23.385 millones de dólares, que fueron 22.600 millones no petroleros y 758 millones de dólares petroleros. Entonces, nuestra caída anual es de 40.9% de las exportaciones. Obviamente esto nada más tiene que ver con COVID. O sea, COVID tumbó las exportaciones, porque se cerraron las fábricas en Estados Unidos, se cerraron las fábricas en China, en Europa, y nuestras maquilas o nuestras fábricas de producto final, sí, pues obviamente tuvieron que cerrar aquí también, y eso provocó esto. Pemex sigue operando, pues tiene ahí su superávit de operación, pero pues es relativo porque ya saben que Pemex está prácticamente quebrada, ¿no? Las contracciones son de 39% en exportaciones no petroleras y de 66% en petroleras. Vea, o sea, la caída de Pemex, aun cuando fuera positiva en número, o sea, si se vendió algo, se vendió 66% menos. Y obviamente es, recordemos que los precios tan bajos no tienen que ver con que otro dato que no sea el hecho de que el mercado no quería más petróleo, ¿no? Entonces, se compraba lo poquito que se pudiera interesar.
En materia de importaciones, se tuvieron importaciones por 26.472 millones de dólares, que implicó una disminución anual de 30%. También bajamos nuestras importaciones de manera abrupta, enfáticamente las manufactureras. Bajan 27% las no petroleras, bajan 53% las petroleras, pues casi nadie salía, digo, 50% de la población no se usaba gasolina, y aunque pesara 3 centavos, gracias a nuestro presidente, según él, pues lo cierto es que no se usó, o sea, casi no se consumió, ¿no? Por lo tanto, estas importaciones petroleras fueron a la baja. En materia por tipo de bien, en materia de bienes de consumo, 46.5% a la baja, 28.1% a la baja en medios intermedios, que son los manufactureros, y 26.7% los bienes de capital, que son para inversión. Muy poca inversión se dio en el mes de abril. Pues. Y bueno, pues aquí está la tabla genérica, la voy a ampliar para que se vea más aquí en pantalla de Facebook Live. Balanza comercial de mercancías en México. Tenemos el mes de abril este resultado negativo de 40% anualizado. En lo que va el año, 10% negativo anualizado en materia de exportaciones. Y en importaciones tenemos 30.5% anualizado en abril. Y en lo que va de este año, 11.3%. Con un saldo de balanza en abril de 3 mil millones deficitarios, 635 millones superavitarios. Y de nuevo, igual que en 2019 hablamos de que nuestro superávit era uno, pensemos, más vinculado a, podemos decir, la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Este año, nuestro superávit va a ser volatilidad plena en los mercados internacionales. Y ya la Organización Mundial de Comercio dijo, esto va para largo y para complicado. Entonces, puede haber distorsiones importantes hacia los diferentes mercados en un futuro próximo. Bueno, ya nos vamos a nota técnica. Vamos al Producto Interno Bruto, precios corrientes. Cifras del primer trimestre del 2020. Y tenemos aquí en pantalla a lo que es el Producto Interno Bruto nominal, que a precios de mercado fueron 24.333 millones de pesos. 24.333.531 millones de pesos, ya 24 billones de pesos, esa es la manera adecuada. Y billones en español, recuerden que no son los billions estadounidenses, ¿no? O en inglés más. Bueno, esto es una representación de 1.6% respecto a un año atrás, y todo el mundo, ¡oh, que nos mintieron! Entonces no fue negativo, sino fue positivo. Ok, pero dado que este es un dato nominal, todavía hay que hacer el ajuste de precios, movimientos inflacionarios, acuérdense. Y el PIB real fue de 1.4% negativo en ese primer trimestre respecto a un año atrás, con ese 3% de índice de precios implícitos con el que se hace el descuento, ¿no? Actividades primarias, veamos aquí el gráfico que nos arroja INEGI. Tenemos en actividades primarias, en millones de pesos, precios corrientes, agricultura, con 557.877 millones de pesos. Cría de animales, 240 mil millones, aprovechamiento forestal, 23 mil millones, pesca, caza y captura, 15 mil millones, servicios relacionados con las actividades agropecuarias y forestales, 1.900 millones. Entonces, el resultado en números de hoy ahí expuestos, ¿no? Actividades secundarias, es el gráfico de acá arriba, encontramos acá a la derecha, industria manufacturera, 4.162.429 millones de pesos, o sea, básicamente 4 billones de pesos. Construcción, 1.600.000 millones de pesos. Y minería, 794 mil millones de pesos. Generación y transmisión de electricidad, 479 mil millones de pesos. Es la manufactura, nuestro líder, ¿no? Y la agricultura, en estos dos subsectores. Y en terciarias, en lo que están las manufactureras, transporte, 22.2%. Recordemos que automotriz es nuestro sector primario. Industria alimentaria, 21%. Equipo de computación electrónico, sobre todo, 9%. Industria química 6%, bebidas de tabaco 5.9%, entre otras, ¿no? Y las actividades terciarias, vamos a su gráfico, acá abajo a la izquierda. Servicios inmobiliarios y alquiler de bienes, 2.4 billones de pesos. Comercio al por menor, lo que consumimos en los supermercados y en los mercados sobre ruedas, 2.2 billones de pesos. Comercio al por mayor, 2.1 billones de pesos. Transporte, correos, almacenamiento, 1.4 billones de pesos, o sea, va desde aviones, camiones, urbanos, correos, almacenamiento, etc. Servicios financieros y de seguros, 979 mil millones de pesos. Actividades legislativas, gubernamentales y impartición de justicia, 955 mil millones de pesos. Servicios educativos, 228 mil millones de pesos. Servicios de apoyo a los negocios, manejo de residuos y desechos y servicios de remediación,
813,000 millones de pesos y el resto de servicios 2.5 billones de pesos. Y bueno, pues aquí la estructura en por ciento, en valor agregado de todas las operaciones, ¿quiénes son los aportantes principales a nuestro PIB? O sea, del 100% de PIB, que es de 24.3 billones de pesos, en impuestos es 1.8 billones, el valor agregado, por lo tanto, son 22.4 billones de pesos, en el 100% de la estructura siguiente, actividades primarias 3.7, secundarias 31.6, terciarias 64.7. Yo quiero aquí preguntarle a todo aquel que critica el modelo, que hay que cambiar el modelo de exportaciones que tenemos y de manufactura. El principal aportante del PIB es terciaria, señores, no secundarias. Explíquenlo, por favor. Yo sí entiendo que las implicaciones esto y la crítica que no lo hacen, pero se las dejo a ustedes. Vámonos al PIB en materia de datos constantes, esto es ya datos reales y porcentuales, ¿no? Y esto ya son cifras desestacionalizadas y revisadas. PIB baja 1.2% en el primer trimestre de 2020 respecto a un trimestre previo, al trimestre 1.2, anual 1.4. Y el gráfico, pues ahí notoriamente, como va sesgándose de nuevo desde más o menos el pico en el primer trimestre de 2018, se estanca la economía y empieza a caer hacia el segundo o tercer trimestre de 2019. Luego nos vamos a el dato anualizado del cuadro y entendemos aquí el trimestral 1.2 de nuevo, primaria sube 1.7, secundaria 1.2 a la baja, terciaria 1.9 a la baja. Anual 2.2 caída al primer trimestre de este año. O sea, la caída del 2019 completa fue de menos 0.1, si jalamos al primer trimestre completo respecto al trimestre primero también del 2019, nosotros una caída de 2.2. Se va pronunciando la caída, ¿no? Bien analizado. 1.1 positivo en primaria, secundaria 3.5 a la baja, terciaria es 1.2. Y finalmente, ya no tenemos gráficos. Bueno, y hasta ahí tenemos el dato. Y ya nada más para cerrar antes del corte, le comento, no hay en OE, por lo que le decía, Inegi se topa con este problema relevante de lo que es el escenario del COVID. La Junta de Gobierno aprobó modificaciones en cómo desarrollar estas encuestas que se hacían cara a cara. Entonces, se va a haber cancelaciones de encuestas y en su casa programas alternativos y difusiones prorrogadas. Entonces, va a haber un detrimento en la calidad de la información enorme. Desde el 1 de mayo se informó la cancelación de la publicación de confianza del consumidor del 7 de mayo, que era de abril, y 4 de julio del mayo. Entonces, como no se pueden hacer, no hay, ¿no? Suprime información de la encuesta nacional de ocupación y empleo, que era fundamental para la situación de empleo. Y pues sucede que tenemos a 27 de mayo referencia de abril y 23 de junio referencia de mayo canceladas. Entonces, imagínense. Solo contamos con el IMSS, que es pues, en materia de formalidad, ¿no? Voy a corte, regreso en segundo, no se vaya, sigue aquí en Solo Negocios. Corte en la radio. Y bueno, saludamos aquí a Pavel, Arturo, Roberto Rossi, Oscar Hermosillo, Roberto Rentería, Fidel Perea y Raúl Vélez. Me parece que la revista no lo es, no se confunda. Bueno, vámonos con más indicadores que quiero seguir mostrando. En ex segundo también me cancelaron. Ahorita lo vamos a averiguar. Y después le voy a mostrar algunos argumentos. Bueno, hijo de los jurídicos que ya sabe, ¿no? Ya sabe a dónde voy. Sobre todo por la federación, ¿eh? Pero el Estado también no ha sido muy lúcido en algunos aspectos que ahorita voy a cuestionar. Que digo, pueden tener sus justificaciones, ¿verdad? Pero muchas veces son justificaciones más moralistas que técnicas científicas y que nos puedan arrojar un raciocinio de oportunidad. Bueno, vamos rápido aquí a indicadores permítanme un segundito de asuntos 2 y 2.
Está por entrar al aire, pero va a ser hasta las, ¿En 15 minutos va a entrar? Es su Afonso Serrano de la Vega, nos va a ayudar unos minutitos con algún concepto de lo jurídico que voy a comentar ahorita que revisamos. Bueno, vamos al aire. Estoy preparando aquí en pantalla varios temas. Voy a poner la pantalla. Vamos a hablar de derecho. Ya indicadores duele la cabeza, ¿no? Bueno, hablamos de derecho, vamos a hablar de estos pavorosos decretos realizados por la Federación. En un minuto entramos. En las últimas semanas, que denostan pues el abuso del poder, alguien podría decirlo. Ahorita lo vamos a contar a Jesús Serrano. Pero sí, una práctica técnica jurídica terrible, y luego de una práctica técnica jurídica terrible, una posición de sesgo al abuso del poder potencial que da va a destacar, ¿no? Ahorita más cerrando, que va a traer poquitos minutos nada más en el último corte. Pero bueno, vamos al aire ya. Bien, regresamos al aire aquí en Solo Negocio Radio y pues ahora vamos al mundo jurídico. Usted sabe que el pasado 13, déjeme corroborar fecha, lo tengo aquí en este calendario. Sí, el 13 de mayo, a base de una junta del Consejo de Salubridad General del 12 de mayo, del martes 12 de mayo, se publica, y recuerdo las presiones de los estadounidenses que se dijeron mucho en medios, la reactivación económica de ciertos subsectores, sobre todo el sector automotriz. Y se publica un decreto muy temprano por la mañana, cuando el día oficial de la Federación, si no me equivoco, así de la mañana, si no me equivoco, se emite, y solo en Internet ya no se imprime el día oficial de la Federación desde 2019. Y entonces tiene ciertos lineamientos de cómo se debe publicar, ¿verdad? Entonces se publica el día oficial y viene el decreto, pues, con una técnica muy, muy malona, destacando errores de quién es el agente emisor, que era el Consejo de Seguridad General, estaba mal eso, y de cuándo podían entrar a trabajar o operar las empresas, porque el decreto decía que entraba en vigor ese mismo día, pero decía un texto que hablaba del 18 de mayo, que era el siguiente lunes, o de ciertos cumplimientos normativos que se iban a empezar a fincar a partir del 18 de mayo. Entonces era ambiguo, pero ese día dieron la apertura a algunas empresas. Y dado que era algo que venía cabildeándose de antes, yo no dudo que haya habido empresas que hayan citado a sus empleados ese día, vengan a trabajar el 18 de mayo, no, el 13 de mayo, el miércoles de semana. Y de repente, como a las 11 de la mañana, tumban del portal el famoso decreto. Y luego, como a las 3 de la tarde, en Twitter, publica en el Twitter oficial, el Twitter del Día Oficial de la Federación, que no es oficial porque ningún Twitter es oficial, pero es un mecanismo de comunicación no formal dentro de la ley mexicana, publica un retrato diciendo, discúlpenos, se nos chispoteó, no le pasará. Y entonces dices, ¿qué? Un decreto vigente legalmente fue desaparecido de la nada, sigue estando vigente hoy, ya se traslapó con otros decretos posteriores, pero unas rarezas impresionantes, ¿no? Pero bueno, se da eso. El 14 sale el decreto correcto, el día por Secretaría de Salud, que es la dependencia correspondiente de ese decreto, y lo lanzan. Y luego se dan cuenta que lo lanzaron con errores otra vez, pero lo dejan vivo, y el 15 manda una fe de ratas, que no la llamaron así, simplemente un ajuste, y corrige. Y el 18 sacan los lineamientos para la activación económica, que a partir de mañana estaré dando la plática por una de las cámaras de transporte, y luego ya estaré hablando aquí en Solo Negocios un poco el tema, ¿no? Pero, digo, de risa la mecánica, ¿no? De burlarse de la publicidad normativa de este país. Y luego el 15 de mayo, viernes, por la tarde, el día oficial de la Federación, la Secretaría de Energía emite un decreto donde ilegalmente anula incluso
normas vigentes de derecho en materia energética relativas a las compañías renovables, ¿no? Eólicas, solares, entre otras. Incluye la energía nuclear, que no es renovable, no sé dónde mucho eso, la Secretaría de Energía. Y de ahí para acá, una cantidad de justificaciones insensatas y irracionales, tanto de Rocío Nale como Secretaria de Energía, como Emanuel Barlet, el director de la Comisión de Electricidad. Absurda la manera en que han justificado el decreto, por medio de amparos ya con suspensión definitiva, lograda ante juicio de amparo correspondiente. Creo que el 60% de las empresas involucradas ya no les aplica el decreto, pero las otras sí, y pues obviamente ahuyenta la inversión. Porque a la noche a la mañana te cambian las reglas del juego y te quieren cobrar dinero que sí se pagaba, por ahí han dicho que se subsidiaban, no se subsidiaban, el tema de transmisión, distribución, gastos anexos y conexos vienen en todas las facturas de electricidad y se pagan por consumidor final. No hablamos propiamente de usted o yo, aunque sí pudiéramos tener algo de vínculo, sino de las empresas. Son los principales que va a entrar a llamada. Bueno, de nuevo, el punto. Esas empresas con energías renovables irían pues en una perspectiva exclusiva de lo que va a ser el asunto de mayor inversión. Que pueda aplicarse. En ese sentido, pues lo que emite el Consejo Empresarial, que en ese momento lo va a compartir, ya había mostrado yo el de IMEF la semana pasada, y esta oportunidad se emite la perspectiva del CCE, ¿no? Los dos organismos, dice, sumándose la American Chamber of Commerce, el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, hacen un llamado a revocar este decreto de política de confiabilidad, violentando el Estado de Derecho. Bueno, ya se emitió en el manifiesto de MIR, manifiesto de impacto regulatorio, que es una obligatoriedad que se tiene por medio de la COFEMER, o CONAMER, que es una sociedad demorada regulatoria. Para cualquier norma nueva tiene que filtrarse por ahí, ¿sí? Para ver que no tenga un impacto regulatorio grave. Y pues provocó incluso la renuncia del director de la CONAMER y estas posiciones de que yo hago lo que se me pega, la regalada, la puse el gobierno. Con sus pantalones, el gobierno terminó emitiendo su decreto. Muchos de los artículos que está cegando o modificando son de ley que se tienen que modificar en el Congreso, no por el decreto de un ejecutivo. Y pues con los pantalones del gobierno terminan haciendo lo que quieren con el tema de energía eléctrica. Y entonces, obviamente, es una violencia absoluta al Estado de Derecho mexicano, como es el CCE, atenta contra la certeza jurídica. Ya no había hecho aquella yerrote que tuvieron con el tema de reactivación económica, y a los dos días se avientan al SNE, ¿no? Y atenta contra la libre competencia porque acota la actividad económica de los agentes independientes, privados, obviamente, y anida la información, la actividad económica energética al gobierno. Monopoliza. Y ante los consumidores y empresas, y de nuevo no estoy hablando nada más de las mega empresas, sino de todas, tener un escenario de competitividad le era muy benigno por lo que los precios energéticos bajaban. Y como ellas son competidoras entre sí o contra empresas extranjeras, era la única forma de bajar sus precios a nosotros consumidores. Pero el gobierno no quiso. Bueno, el acuerdo porque se emite la política de confiabilidad, seguridad y continuidad de CCC y calidad del sistema electrónico publicado el 15 de mayo del día de la Federación es una violación flagrante del marco constitucional legal mexicano, que a través de ese instrumento CNER usurpa facultades para incidir legítimamente en las reglas del sector y en las condiciones de competencia. El acuerdo se publicó sin respetar procesos legales y normativos, representa un ataque frontal a la certeza jurídica de las inversiones en México, causando graves consecuencias para el país, como la pérdida de empleos, confianza en la inversión y afectaciones en los proyectos eléctricos de toda tecnología, al menos en 18 estados de la República, Chihuahua fundamentalmente, a los cuales representa inversiones por más de 30 mil millones de dólares. La medida ha entrado en vigor a pesar de numerosas protestas y argumentos de expertos, autoridades, representaciones diplomáticas y participantes de la industria, atropella derechos de todos los participantes del sector eléctrico nacional,
Y no solo disciplina las energías renovables, también faculta a las autoridades para encarcelar artificialmente la generación de electricidad del país y desplazar arbitrariamente cualquier proyecto de renovación en el sector privado. Y por tanto, se hace un llamado a la Secretaría de Gobernación y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para que investigue y esclarezca las circunstancias y se revoque de forma inmediata dicho acuerdo. Bueno, discúlpeme el silencio, es que no puede entrar. Jesús. La medida entra en vigor. Bueno, hacemos un llamado a la Secretaría de Gobernación para que se revoque el secretario del sector privado, incluyendo generadores comercializables y consumidores de energía, agotará los recursos jurídicos que ofrece el orden constitucional mexicano, así como los acuerdos comerciales e instrumentos internacionales en vigor para salvaguardar la integridad del Estado de Derecho. Ese sería lo que comenta el Consejo de Economía Empresarial. Y ahora les voy a mostrar lo que comenta Nave. Nada más que se me hace que no. Ah, ya sé que dice. No estoy compartiendo correctamente la pantalla. Ahora vamos con la Nave. Y ahí está el de Nave, ¿no? La Asociación Nacional de Abogados de Empresa expone básicamente lo siguiente: hay un impacto negativo en proyectos de energías renovables en el sector eléctrico mexicano. Todo el crecimiento que podría darse se va a pausar. Muchísima inversión, por ejemplo, para Ciudad Juárez. Yo decía la semana pasada aquí en el programa Diversificación Maquila. Ahí tenías con parques solares. Ahorita ya está congelado cualquier idea de iniciar su proceso. Facultad a la CRE, la publicación de la implementación del acuerdo implica cambios abruptos en el marco regulatorio. Facultad, por ejemplo, a la CRE en déjenme ver si ya entro. No, bueno. Faculta a la Comisión Reguladora de Energía, al Centro Nacional de Control de Energía, a emitir que se realmente regulaciones secundarias que podrían cambiar drásticamente las reglas del mercado y, pues, atenta contra la libre competencia, ¿no? Esto es sumamente errático. En materia regulatoria, se hizo con una violación de procesos, con respecto a la libre mejora regulatoria. Puede afectar hasta de 30.000 empleos que se tenían estimados que ser o ya existentes y violaciones de los acuerdos y tratados internacionales. A nosotros es un chistecito, nos puede costar un mega dineral en materia de demandas internacionales, porque muchas de estas empresas están vinculadas a la inversión del CFE, no al 100% en todos los casos, algunos sí, pero en algunos casos, en ambos casos, donde sean parcial o total, simple y sencillamente hablamos de demandas multimillonarias en contra del Estado mexicano por eso. Y México ya ha pagado otras trastes de este tipo en el pasado, así que yo creo que no estamos como para jugárnosla, menos en un escenario donde todos los ingresos de este país van para abajo, junto con el PIB, incluso los del gobierno, por supuesto. Y no porque las empresas dejen de pagar, sino porque simple y sencillamente no va a haber dinero. Tengo que ir a un corte rápidamente, lo invito a seguir aquí con nosotros, en unos segundos deberíamos estar haciendo la transmisión con Jesús Serrano, sí, ya está ahí por ahí, pero ahorita vamos a corte rápidamente aquí en radio y regresamos. No se vaya a seguir sobre nosotros. Regresamos. Ok, Jesús, ¿me escuchas? Sí, ya te escucho. Mientras no estás, hable yo, voy a poner. Estamos en corte comercial, Jesús, pero entramos en un minuto más o menos al aire en radio. Pero si quieres, pues ahorita te comento. Acabo de comentar un poquito de lo que fue el acuerdo aquel desafortunado el 13 de mayo que luego lo borraron, el acuerdo del Consejo de Salud General que terminó siendo borrado del diario oficial. También pues de la corrección supuesta del 14 de mayo y luego del tema del 15 de mayo que pues ya reajustó lo correspondiente a esos decretos de se llaman reactivación de la actividad económica, ¿no? Y luego, el mismo 15 de mayo, se publica el de Secretaría de Energía, también ya lo comenté, y pues bueno, ahorita estaba hablando precisamente de los enunciamientos que emite el Consejo Colegio Empresarial y la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, en donde dicen, pues esto es completamente violatorio, ¿no? Entonces, si quieres, a partir de ahí, pues te presento rápidamente y nos das tu planteamiento alrededor de estos decretos. Sí, de acuerdo. En el caso, nada más tengamos en cuenta que seremos muy breves hoy. Sí, no hay problema. Tú me dices, yo te voy marcando la pauta, entramos en un minuto y medio al aire, lo menos, poquito un minuto, y de ahí lanzamos tu planteamiento específico y concreto respecto a estas francas violaciones al sistema jurídico, ¿no?
Perfecto. Si te parece, inclusive lo que voy a referir es a propósito de ese tema del diario oficial, que es ofensivo, inclusive, sin meterme, porque el tiempo no va a alcanzar a todos los fundamentos, solamente aludiré a las determinaciones constitucionales en forma genérica de la ley del diario oficial de la Federación, de la ley de responsabilidad, ley general de responsabilidades administrativas, servidores públicos, código penal inclusive, etcétera, a lo que código civil federal, a todo lo que esto representa por cuanto a la marcadísima inseguridad jurídica que revela. Esto es un tema de anticonstitucionalidad, de esos que ahora son cada vez más comunes, no de inconstitucionalidad. Aludiré, si te parece, en forma muy rápida a la existencia de 205 acuerdos expedidos a propósito de COVID, de lo cual se deriva la importancia enorme del diario oficial, en concreto con porcentajes de qué es aquello a lo que se alude con ello. Si quieres, inclusive, para explicar esto específicamente, me refiero, es que es imposible dejarlo de lado, a esta cuestión. Vamos a la idea, dame. Espérame. Creo que son 15 segundos lo que me van a dar. Voy a poner los comerciales. Okay. Rapidísimo. Yo sigo un guión. Ahí vamos al aire. Espérame, te presento. Bien, continuamos aquí en Solo Negocio Radio y se encuentra con nosotros Jesús Serrano de la Vega, quien es un buen amigo, abogado, experto en materia fiscal, pero también conocedor de muchos de los aspectos del marco jurídico, ¿no? Y ya hemos platicado con él en temas fiscales y ahora pues nos va a dar su comentario alrededor de estos decretos que acabo de acusar de violatorios del marco jurídico mexicano. Jesús, adelante. Siempre un placer hablar contigo, Alejandro, y con tú. Cada vez mayor audiencia. Sé que se han convertido en un medio progresivamente importante y me da mucho gusto. Está justificado en plena calidad. En el caso, si te parece, porque el tiempo de que dispongo lamentablemente es muy breve, como sabes, estoy en un receso dentro de otro compromiso para tener el placer de saludarte y a tu audiencia. También me referiría al problema general que está involucrando específicamente el Estado de Derecho en México en la era del gobierno, comillas, me responsabilizo como siempre plenamente lo que digo, que actualmente estamos, lo digo adrede, lo digo con toda intención, padeciendo. En el caso hay un acto extremo, pero es que todos están siendo extremos y diarios de violación, de rompimiento específico del Estado de Derecho mexicano. A propósito del incidente que aconteció con el Diario Oficial de la Federación, medio único oficial de comunicación en concreto del gobierno a través de todas sus ramas con el pueblo gobernado, y que los días 13 de este mes de mayo, 14, 15 y 16, se han visto sujetos a un franco ataque. En la medida en la que se publicó un acuerdo por parte del Consejo de Salubridad General, incompetente para determinarlo, y ello condujo a la atrocidad de eliminar en la versión vespertina específica ante la página 29 del Diario Oficial de la Federación del día 13 de mayo, justamente, en el caso concreto sustituirla por otro contenido, y en particular hacer una aclaración vía Twitter, a propósito de lo que había acontecido, postulando quien concretamente sustentó por parte del Diario Oficial de la Federación, sin firma, sin establecer que se tratase el titular, sin mayor fundamento en lo absoluto, de una comunicación no oficial que se encontraba en su puesto de proyecto y que habían en concreto insertado para abrir un espacio simplemente en el diario, que como sabemos se publica solamente en forma electrónica ya desde hace más de un año, y en el contexto de esto, sustituyéndolo por un acuerdo al día siguiente proveniente del secretario de Salud, autoridad competente para terminar lo que correspondía, y que a su vez en particular fue corregido sustituyéndose ahora por una fe, no sé si de ratas o de ratas, en concreto por una determinación definitiva.
gravísimo precedente. Puedo, sin embargo, referirme a esto diciéndote, el tema no es menor, es excepcionalmente grave, porque resulta tentatorio de lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la Ley del Diario Oficial de la Federación, por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en tanto tiene que ver con la competencia de la Secretaría de Gobernación, de quien depende concretamente el órgano denominado Diario Oficial de la Federación, de la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos, de la Ley Anticorrupción, etcétera, etcétera. Hay responsabilidades de todo orden en esta circunstancia. Y el tema es relevantísimo porque, te informo, hay 205 decretos expedidos a propósito del tema de la contingencia por coronavirus, el SARS-2 que provoca la ya, sin duda, gravísima enfermedad conocida como COVID-19, respecto a los cuales te querría decir, fíjate, son 205 hasta ayer, hasta antier. Y en el caso, el 71% se relacionan con la suspensión de términos y actividades. El 22% con medidas de contingencia relativas a actividades esenciales, protección de los centros de trabajo, comunicación, acceso a la información, etc. El 4% se asocia con subsidios solamente a empresas microfamiliares, tarifas de luz, renuncia al financiamiento público por parte de partidos políticos, se supone, y solamente el 2% referente al reconocimiento de la enfermedad y la declaratoria de la emergencia nacional, por lo que en concreto los decretos vinculados con la transición a la disque nueva normalidad representa solo el 1% de todo este bagaje de regulación oficial. Esto no puede entenderse sino en el marco de otros elementos dentro de los cuales destaco y sugiero a la audiencia referirse a esa publicación que hizo quien titulariza la rama ejecutiva del gobierno federal ahora, no me quiero ni siquiera referir por su nombre, ni menos como quisiera denominarlo, que intituló La nueva política económica en los tiempos del coronavirus. Este documento está en redes, está en la cuenta de este sujeto, cuenta de Twitter de este sujeto, con fecha 15 de mayo de 2020, justamente el día en que se produjo el seguimiento de este terrible acto violatorio de nuestro sistema de derecho. Y en el caso, me quiero referir también a la determinación publicada por el partido político que es mayoría ahorita en el Congreso Federal, en varias de las legislaturas de los estados, titulariza inclusive no solo la rama ejecutiva del gobierno federal, sino varias entidades de la República, que es el que se denominó por parte del exdiputado, bueno, el diputado con licencia Alfonso Ramírez Cuellar, comunicado de prensa, el bienestar social, la lucha contra la desigualdad, pueden iniciar los trabajos para el diálogo y el acuerdo nacional con objeto, dice Alfonso, de llegar a un estado de bienestar. Bueno, pues yo postulo exactamente lo contrario. En concreto, estuve en reunión con él el viernes pasado. La propuesta, sobre todo en tratándose de esta idea de hacer intervenir al INEGI para prácticamente auditar, no lo dicen de forma clara, el patrimonio de todos los mexicanos, pero sobre todo dicen de las grandes fortunas, teniendo concretamente como intención llevar a estos capitales directamente una mayor participación con la sociedad respecto a los gastos públicos, entiéndase por esto lo que quieran ustedes imaginarse. En el caso concreto es del 17 de mayo de 2020. Alfonso nos dijo que en particular esta es una práctica que están tomando todas las naciones desarrolladas del mundo, hizo énfasis específicamente en Inglaterra, incluso en Francia, diciendo que de esto se están encargando entidades peculiarmente preparadas, especializadas, en concreto como una política efectivamente que marca una tendencia internacional entre países desarrollados de la que México no se puede sustraer, y preguntado que fue, no pudo decir un solo organismo concreto. Esto es una locura. Todo lo que está pasando, aquí tengo 55 supuestos problemas que les puedo referir, es verdaderamente un drama.
Yo lo que te propongo, mi querido Alejandro, específicamente es que podamos hablar con mayor detenimiento de todo esto y por temas concretos. Podría hacer una referencia ahorita a lo que aconteció en materia de energías o renovables, energías limpias, y con lo que tiene que ver con el acuerdo del SENACE, Centro Nacional de Control de Energía, del que se supone que dependería para efectos regulatorios la Comisión Federal de Electricidad, cuando los medios y las acciones de estos organismos apuntarían a lo contrario, y del ulterior decreto expedido por la Secretaría de Energía, que en realidad tienden, en efecto, a destruir, están poniendo en riesgo gravísimo por lo menos 40 proyectos internacionales de gran calado, más de 2 mil millones de dólares invertidos a lo largo de la República en este tipo de temas generatorios de energía que no se basen en hidrocarburos, en concreto poniendo a México en un riesgo inminente, no solo de una catarata de juicios de amparo que ya están en curso y respecto de los cuales, por lo menos en 8, el juzgado primero distrito en materia administrativa, especializado en telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica, que ha sido con atribución derivada de un acuerdo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, más bien de una resolución en contradicción de tesis de la Suprema Corte, específicamente con competencia para referirse a temas de energía, ha concedido la suspensión no solo provisional, respecto a la cual el SENACE fue en recursos de queja. Recuerden ustedes que el tribunal colegiado especializado que está de guardia es el primero y tiene competencia nacional, entrará a partir del lunes el segundo, en el caso que tienen sede física aquí en Ciudad de México, para resolver los temas relativos. Pero el caso es que el juez primero ha concedido ya por lo menos 8 en 8 interlocutorias la suspensión definitiva de los actos reclamados. Se nos acaba el programa, Jesús, disculpa interrumpirte, se nos acaba el programa, pero si no sería un último punto conclusivo tuyo y dejar pendiente para las siguientes entrevistas que vamos a estar desarrollando. El gobierno, nunca un gobierno había hecho tanto daño específicamente a México en tan poco tiempo. Eso es lo que postulo. En el caso particular, es absolutamente imprescindible que nosotros los abogados, absolutamente todos los gobernados, ejerzamos nuestro derecho y evitemos toda esta catarata de abusos. Esto no puede seguir, no podemos permitirlo. Perfecto, Jesús, muchísimas gracias, seguimos en comunicación, y bueno, pues nosotros vamos a terminar el programa, nos escuchamos mañana con UTEC, y la próxima semana estaremos otro espacio con Jesús también para hablar de estos temas. Muchas gracias, Jesús. A ti y a tu audiencia. Gracias, gracias Arturo allá en cabina. Y bueno, pues que la pase excelente. Siga aquí en Radio Mexicana 1300 de AM. Buenas tardes. Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. Correo @